El municipio San Pedro de Totora aprobó la Ley Municipal de Gestión de Riesgos en el año 2018, en el marco de la Ley número 602. La misma tiene por objeto la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación. Además, la atención de desastres y o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastre. En este marco, las instituciones públicas y privadas desarrollan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y chapachana kanja, acá comunidad anacana, acá totora marcanza, comarqui, camarcana kanza, acá intekanawa, ancha jajmaje, ¿no? Ancha katintas japenio. Ukaki panja, umanaka wankatawaje, umahal sunaka, umahawiranaka wankatawaje, nena irapachamajet. Ukamaraki acá en Tikhanampeste, echa aguacero por Iguaja, ukapachaki por en Tawaye, umatna irakatle que septa, ¿no? Nana chachiloja, saskiriwa, ni akamirikanti, cuatanaja, kama injawejaratua, naya iskaka ya tu kapachaja, ni ukamirikite, pero marat mararua, acá huipintaweja, acá calentamiento global, saque cambio climático, ancha nanakaroa. Ahí no estaba objeto, ya ni camachañama aquí, ¿no? Acá está ya Japón y Purintanui, ya hasta May Lupi Lupintaraki, May Chichir Chichintaraki, Uyuanakarua hasta Amulji, Kumaraki y Apunakaru. Sitka busca fortalecer sistemas agropecuarios familiares para que estos sean más eficientes, productivos, agroecológicos y principalmente resilientes al cambio climático. En ese marco estamos trabajando la gestión de riesgos. Creemos importante nosotros fortalecer los sistemas productivos con la finalidad de generar y producir alimentación suficiente para el consumo familiar, ¿no? Para la seguridad alimentaria, pero también producir excedentes para la venta en el mercado y por tanto generar ingresos para las familias, ¿no? Esa es la finalidad. Y en ese marco se hacen varias acciones. Una de ellas, por ejemplo, es la gestión sostenible de los recursos naturales. Estamos trabajando con el tema de agua, cosecha de agua, a través de perforación de pozos, en reservorios. Creemos que es importante usar de manera adecuada, a través de uso de tecnologías como el sistema de riego tecnificado por goteo y por aspersión, ¿no? Y que institución anaca hutica sipco cuando acá hil que anaca no nap objeto no cuando hasta acá está tapta como era cuando acá está que han anaca acá cobertizo saque acá ahora uta o que institución sipco cuando anaca rual y no nap objeto no cuando hasta uy bueno acá hasta cuando sit antapta cuando hasta ni o carpa chichisa o para acá chuchiquita hasta cuando ya salva sipre no para acá como era que anaca has lurapta atajados de agua o cada zanjas de infiltración o cama no todo pasto una cada poco antiguo ya toca ya hasta cositas y toca semilla pues ancha cosa o institución sepca o paro no ya ha ma o iba a hacer jamaja ancha ellos pagaraba porque ma hacha amtao y na ya roja acá chuimar mantet no cambia te ya te acaba de cuan uma hecha pachanecan uma sataña o sea uno sembrar el agua o cajanena ir a pachaneca muy escan cuando muy un picha sarantas que sumat sumat no familia naka kan iska kotanya na airos kit pana ko parkina kar loranya mta parak no kaya parkina kar got ko uma pas pas cha chan khan patak mar kamis mota ki han uma haltas kanya patak akat hotir marana kan. Pero también en el tema agropecuario estamos acompañando con varias acciones, como por ejemplo la implementación de infraestructura productiva, como cobertizos, eniles, perforación de pozos para captar agua para el consumo de camélidos. Han gestionado, por ejemplo, proyectos para almacenamiento de agua, como reservorios grandes, ¿no? A través del FPS, por ejemplo, en la comunidad de Emilio, en Centro Lupi, ya han construido grandes reservorios.
y ya está permitiendo regar espacios grandes, ¿no? Para la producción principalmente de hortalizas. Ellos están prefiriendo sembrar productos que tienen más valor en el mercado con la finalidad de generar recursos extras, ¿no? Producción de forraje, incluso almacenamiento de forraje, con la finalidad de que se fortalezca la producción ganadera. Entonces se está haciendo una serie de intervenciones con la finalidad de que los sistemas productivos sean resilientes al cambio climático, respondan mejor a los efectos climáticos que ocurren con mayor frecuencia en San Pedro de Totora y en todo el altiplano. Está bien, aquí nosotros, aquí en nuestra provincia, en nuestra comunidad, nosotros nos guiamos a los bioindicadores naturales donde hemos aprendido de nuestros ancestros que nos han impartido, ¿no? Entonces aquí tenemos, por decir, el lequeleque en época de frío se traslada a los valles. Ya un poco ya el calienta, ya está un poco caliente, digamos, en el altiplano. Entonces regresa, ¿no? A partir de agosto y llega. Entonces lo cual también ya para año de lluvia y para año de granizo y para un poco de relámpago que caiga, de eso entonces nos guiamos pues en la área rural. Sí, y también, ¿no? También nos, un bioindicador natural también aquí nosotros, ¿no? Luncuturo, decimos, ¿no? O sea, el zorrino. El zorrino también es un bioindicador natural en donde siempre, ¿no? Está rascando, ¿no? Entonces, ¿en qué partes más está trabajado? En esos lugares, digamos, va a dar la producción buena. También nosotros, el pichitanga, ¿no? Es un pajarito, ¿no? Que está, ¿no? Por ahí, entonces, donde está dentro de ahí, que hay en el centro, en la punta, ¿no? Entonces, cuando está en parte más abrigado el pichitanga, es año de lluvia, entonces es intermedia y es para sequía cuando está en la punta, ¿no? Es un bioindicador natural también en la zona. Otro ejemplo también tenemos, ¿no? Digamos, a través del viento. El viento también, como entonces, en mes de junio, julio, agosto, ventea, ¿no? Entonces, ahora un poco, a este año hemos tenido variación de viento. Entonces, en donde más nos ha indicado que enero puede ser sequía y estaría lloviendo febrero, marzo, abril. Este también, flor de Puscaillo, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos nos guía, ¿no? Para la siembra, para la época de siembra, el tardío, el medio y el retraso, ¿no? Entonces, a través de eso nos estamos guiando aquí nosotros como campesinos agroganaderos. Entonces, y la ley de gestión de riesgos nos permite trabajar en ese tema, gestionando recursos del gobierno municipal e incluso se puede gestionar recursos de otras instancias del Estado central a través de esta ley. Se viene trabajando, ¿no?, con diferentes políticas, en este caso, digamos, uno que es la ley de gestión de riesgos, ¿no? Con esta política lo que se quiere es fortalecer, por ejemplo, los aspectos de resiliencia ante los efectos del cambio climático, ¿no? Y en ese marco, digamos, el municipio también viene, digamos, invirtiendo algún recurso, ¿no?, para poder trabajar, por ejemplo, o para dar contraparte, por ejemplo, ¿no?, a esto del seguro agrario, ¿no? Ellos están trabajando también con el tema, digamos, de fortalecer a las familias con el tema de semillas. También, digamos, vienen haciendo gestión con programas del gobierno, ¿no?, como accesos, como el fondo indígena, ¿no?, dando siempre contraparte, ¿no?, para que también las comunidades de alguna manera, digamos, vayan mejorando también su sistema productivo. Nosotros acá en San Pedro de Totora, obviamente, a través de la ley 602 del 14 de noviembre de 2014, y bajo la ley del 24 de diciembre de 2018, nosotros estamos haciendo el seguimiento de acuerdo a la ley, ya de alguna manera, ya organizándonos con las comunidades, con las autoridades. Y es así, el Consejo Municipal está realizando el seguimiento para que los hermanos y hermanas productores y las comunidades y la sociedad de la provincia de San Pedro de Totora esté satisfecho y se sienta por lo menos atendido a través del gobierno municipal y sobre todo a través del Consejo Municipal de la provincia de San Pedro de Totora. También, por otra parte, con la finalidad de mejorar los sistemas productivos, estamos implementando innovaciones productivas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de producción agrícola, estamos implementando carpas solares para la producción de hortalizas.
pero también para la producción en campo abierto, ¿no? Y eso les permite diversificar su dieta alimentaria a las familias. Incluso algunas familias están vendiendo, ¿no?, sus excedentes en las mismas comunidades. Por ejemplo, a la producción de cebolla, zanahoria. En algunos casos, algunas familias están experimentando con ajo, ¿no?, producción de ajo. Entonces, con la finalidad también de generar un poco más de ingresos, ¿no?, para las familias, principalmente jóvenes, ¿no? Igual, hay la tanaka o cuyacanaka sarge con el que te haga chile y marca hayaka hakanche o caro es la parte será sepiwa en tabaconaka, ¿no? O cabo nanakatakliaki, ¿no? Mientras más emprendimiento se genera aquí en las comunidades, ¿no?, también los jóvenes, digamos, ya están motivados a quedarse. Pero si no hay, digamos, una generación de ingreso económico, entonces también a veces los jóvenes migran, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en esos aspectos con los jóvenes, en hacer proyectos, por ejemplo, proyectos de vida. En ese sentido, nosotros también queremos aprovechar el momento, tal vez de agradecer a la institución SIPCA a través de su equipo técnico. Obviamente ha sido dentro del municipio, ha sido una de las fortalezas que a través de esa institución muchos hermanos productores de las diferentes comunidades han sido apoyados con la institución SIPCA, ya que la institución SIPCA ha estado previendo, conociendo el contexto, viendo, o sea, lo que es el tema del calentamiento global, los cambios climáticos. La institución SIPCA ha estado apoyando a muchos hermanos que realmente están queriendo emprender su unidad productiva, ya con las instalaciones, con la infraestructura productiva, instalación de agua, perforación de pozos, instalación de bebederos, en lo que concierne también la formación de los líderes, la formación a las hermanas, a las autoridades. En ese sentido ha sido uno de los puntales para poder apoyar en las diferentes dificultades que realmente se encuentran nuestros hermanos y hermanas en las diferentes comunidades dentro del municipio de San Pedro de Totora. El cambio climático cada vez es más fuerte en el altiplano, pero podemos adecuarnos, generando nuevos sistemas de uso responsable de nuestros recursos naturales. SIPCA apoyó en la implementación de nuevos sistemas agropecuarios familiares que fortalecen la producción en la región, aportando además a la seguridad alimentaria, impulsando el desarrollo económico y productivo en San Pedro de Totora y toda la región.